Ok, so, recuerdo nítidamente que en diciembre del 2021 dije que Postmortem de Dylan, en ese momento, evidentemente, fue el mejor álbum debut hispano del año. Ahora, qué casualidad que dos años después, ya llegando a mitad del 2023, puedo decir con firmeza que hasta la fecha, Roar de Taichu es el mejor álbum debut hispano del año. ¡Qué disco tan hijo de puto. Explosivo, frenético, infeccioso, imponente, ecléctico, versátil, sutil y agresivo Son algunas de las miles de palabras que se me ocurren para definir a este hermoso disco Sencillamente Roar de Taichu es todo lo que un debut debería de aspirar a ser Y es que desde sus inicios en la Rip Gang hasta en himnos recientes como Talking Jeet Taichu siempre se ha asegurado de demostrar que tiene la ferocidad y ambición necesarias para lograr la trascendencia y la gloria en la música. Si a esto le sumas una meta estética y un norte más que claro, con referencias como DJ Blast, Arca, Charlie XCX, X, Sophie, etc., pues la buena música está garantizada y créeme que Taichu cumple la asignación. Ahora, a nivel de personaje y narrativa, esta mujer tiene las cosas más que claras, ya que... Aborda este arquetipo de fem fatal, de mujer sexy, peligrosa, hostil, al mismo tiempo que ella encasilla su estilo dentro de esta etiqueta que, sí, ella misma creo llamada hotcore, es decir, música para gente hot. Es decir, desde todos los frentes, desde prácticamente cualquier perspectiva, Taichu tiene las cosas muy claras como artista. Ahora, otro de los puntos que me engancharon de Roar es la versatilidad de Taichu como intérprete, que puede pasar de deliveries súper pasivos, súper sutiles, a deliveries agresivos y frenéticos, como nos tiene acostumbrados en sus cortes que se inclinan más al... Hip hop industrial, hardcore hip hop, etc. Y esto es otra cosa que también destacó el proyecto. Y es que hay un sinfín de guiños a géneros, estilos, matices estéticos. Por acá encuentras trazos de The Constructed Club, Trap, Hip hop industrial, Neo Perreo, Bubblegum Bass, eh, Hyper Pop. Un sinfín de estilos. Y digamos que te ha hecho una vega muy bien esta nueva ola contemporánea de apreciación por ritmos y géneros nacidos de internet especiales guiños a todo el mundo de charlie xx arca Sofi, como ya mencioné en fin eso nos lleva al tracklist donde sí voy a comentar mis highlights como por ejemplo top que es un intro súper envolvente el bajo tiene un bounce especial bastante corporal y el final con ese toque clubero rave que está presente en prácticamente todo el disco, me gustó bastante, es un gran gesto. Como siempre, el delivery susurrado casi que a SMR de Taichu le sienta extremadamente bien. Ahora, luego hay temas como Extra Brut que es uno de los mayores ejemplos de este Bad Bitch Anthem en el proyecto. Y es un tema donde Taichu refleja más que en cualquier otro del disco este arquetipo y personalidad de Fem Fatal. Es puro hotcore. Luego, un tema que me llamó muchísimo la atención en cuanto a su estética y producción es Payday, que tiene un featuring de Rusowski. Es un tema bastante fragmentado, bastante glitchado, bastante deconstruido. De hecho, la primera parte del tema recuerda al The Constructed Club de Arca en proyectos específicos como el Kick 3, mi favorito de la serie de los Kicks. Y bueno, digamos que a grandes rasgos este tema cristaliza muy bien esa afinidad que Taichu siente hacia esta estética, y también destacar que me encantan lo bien mezcladas que están las drums, toda la estructuración del tema es exquisita, y el tema te, te prende esa llama interna, indispensable para cualquier buen perreo, sea neoperreo, perreo clásico, romantiqueo, bellaqueo, lo que sea, es un buen perreo, punto y aparte. Hablando de buenos perreos, eso nos lleva a Presión, que tiene un featuring de Alvarito Díaz, gracias a Dios. Lo reconozco, últimamente Alvarito está en su bolsa, como quien dice, in his back. El tipo está soltando puro palo. Háblame de nebuleo con J. Rosa y DJ Blas. J. Tú eres un loco. Y hablando de DJ Blas, la influencia de Blas en este tema es evidente. Sobre todo por la sensación del bajo y todas las texturas que van enriqueciendo al tema. Es muy blas, toda la atmósfera. Y también. Me dio la impresión de que el beat tiene cierta pizca argentina dentro de la cadencia rítmica de todo el instrumental, cosa que me encantó porque, claro, Taichu pone su sello en la escena. ¿Y qué te esperabas de estos dos? Es pura química, buen perreo. Funciona de mis favoritos el disco. Luego, otro tema que destacó para mí es De Cero, donde la vibra del beat y el performance de Taichu me recordaron muchísimo a la Charlie XDX de How I'm Feeling Now. Y a grandes rasgos me encanta el contraste que existe en la sensación de la interpretación de Taichu en su performance de temas como este, a por ejemplo Extra Brut. Es literal el yin y el Yang. Y eso me encanta. Luego hay temas como Baladarks donde si buscas versatilidad la encuentras en momentos como este. Me gustan también ciertas armonías ininteligibles detrás de toda la producción, hermosas. Y luego comentar par de temas como lo son Mortal Kombat y Alaska. En Mortal Kombat me gusta todo el frenesí de la producción, lo infecciosa que suena. Y esos cintes gordos hacen alquimia pura con el delivery explosivo de Taichu funcionan muy bien de la mano. Y luego en Alaska me gusta lo emotivo y lo expresivo del beat, también gestos sutiles como meter unas drums de funk carioca o unas baterías marchantes al final se aprecian mucho como melomamón. Como conclusión Realmente las palabras sobran en esta ocasión. Solo diré que Taichu tiene prácticamente todas las gemas del infinito ahora mismo en su mano. Tiene una carrera más que prometedora. Me parece que es la artista. Argentina más completa hoy en día, desde mi criterio, en cuanto a su performance en los videos, su estética visual, el arquetipo de su personaje, la versatilidad emocional y como intérprete que muestra en el disco, es impresionante. De verdad, lo tiene todo para ser gigante. Y la recomendación es que escuchen el disco y ya está. Álbum debut de Buda Taichu, Roar. Y por todo lo que he comentado, le daría una puntuación de un sólido 8 de 10 a este proyectazo. Esperemos que termine siendo el mejor álbum debut hispano del año. Ojalá, no lo sé. Si les gustó esto, suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta, toda esa vuelta que ustedes ya saben. Y vale la pena acotar que en la descripción también está el link a nuestra comunidad de Patreon, donde pueden suscribirse por $5 mensuales y acceder a un video extra exclusivo semanalmente. Los quiero, chao.